en una encrucijada estratégica de comunicaciones entre la autovía de los Viñedos y la que une Extremadura al Levante en el término municipal de Tomelloso, se encuentra el futuro parque empresarial Los Portales. Esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acompañado de la ministra de Vivienda, ha visitado las obras de un polígono industrial que con una dimensión de 60 hectáreas se suma a los 34 millones de metros cuadrados de suelo industrial que se están impulsando en nuestra región. En Castilla-La Mancha estamos promoviendo 34 millones de metros cuadrados de suelo industrial, que es suelo suficiente para aproximadamente 22.400 empresas. Esta es la realidad. Esto es lo que nos permite hablar con justicia de que ahora ya formamos parte de la España emergente, de la España pujante, de la España optimista. No es casualidad, ministra, que los empresarios de Castilla-La Mancha sean, de entre todos los empresarios españoles, los más optimistas y los que más confían en su propio futuro y en el futuro de su comunidad autónoma. Y lo hacen porque en Castilla-La Mancha convergen varias circunstancias. Mejoran las infraestructuras, la red hidráulica, la alta tecnología llega a más lugares y se vende el suelo industrial más barato que en las comunidades limítrofes. Normal que los inversores confíen en Castilla-La Mancha, pues además es la región española en la que se ejecutan más planes. En Castilla-La Mancha, como lo hemos hecho anteriormente, tenemos un histórico de 47 parques empresariales, de los cuales algo más de 15 están actualmente en ejecución en toda Castilla-La Mancha y que ha supuesto una inversión de 500 millones de euros en el histórico de todos los parques empresariales. Por tanto, es satisfactorio ver cómo todo esto se está haciendo realidad y cómo con la Junta de Comunidades y de acuerdo con las necesidades no solo de esta región, sino de toda España, podemos seguir avanzando en la construcción de nuevos parques empresariales, tecnológicos, logísticos, industriales. El parque empresarial Los Portales estará terminado a finales de este año. En él se podrán instalar casi 130 empresas que llevarán consigo la creación de 1.200 puestos de trabajo.